A ver, la página web, la verdad es que es muy sencilla porque no teníamos ni idea de cómo hacerla ni nada, y bastante sencilla. Y pues sí, se ve mucho de la danza del cine. Por aquí sí me han puesto los objetivos del trabajo que ves ahí. Porque al darnos cuenta del poco que tenía la danza del cine, conseguimos una página web que recogía todas las películas que tenían que ver un poco con la danza, no tanto los musicales, sino también las películas que se me intentan historia de la danza y eso. Y nada, luego al principio fuimos, que es la danza que, bueno, todo el mundo lo sabe, no, pero pues acá fuimos en plan introducción, y nos dimos cuenta que no sabíamos que había dos tipos de danza. La de participación, que son en plan los ensayos primero y todo eso, luego la de representación. Y luego hicimos las películas a nivel nacional y internacional. Bueno, a nivel nacional metimos a Antonio Bailarín, Antonio Pistolet, que hizo muchísimas películas, pero destacan el Mundial de Tres Picos, El Ministerio del Flamenco y El Amor Brujo. Luego le metimos a Antonio Badi, que también hizo varias películas con Lázaro, que introdujo la técnica del fútbol. Y bueno, la persona que se nos ha dado, la de sangre. También se nos ha dado que hay muchas películas que están dando en la misma danza, como Carmen, Viñana, Rivella, que está última, que ha recibido varios premios. Y luego hice una movida madrileña, que muchos de los directores cogieron los títulos de las series y de las canciones e hicieron las películas. En la región internacional hay muchísimas películas, como para los que nos gusta la información, las más destacadas de todos los demás, de los Inés Nervi, Marcelle, el proceso superestre, y bueno, ya la última, que fue Inés Picar, que además es para mí la parte, que es un poco... Bueno, está representativo. Okay. A ver si sí, bueno, sí, sí. Que es muy sencilla porque tampoco teníamos ni idea de cómo hacer.
¿Qué parte
padre a mí me contaron a los dos. Y no, ella también dijo la pregunta final de cómo lo incluirían en la misma, nosotros. A ese individual, con un grupo de amigos de aquella manera, esa pregunta está en la situación. Bien, que tenía que aportar en el trabajo, y no lo incluiría. ¿Cómo la vida lo hacemos? Y que ya lo ¿Quieres decir algo más? No. ¿Puedes ver el cuerpo? Sí. ¿A ver, Pablo?